Ok, chicos, ya por fin llegamos aquí a la última ubicación donde tenemos que entregar las pizzas. ¿Seguro? Creo que Rappi no tenía límite hasta esta ubicación. Sí, mira. No sé, loco, pero ya me cansé de tanto trabajar. Que entreguemos esta última pizza y vámonos a descansar. Claro, esa ya la última. Es verdad. Aquí ya se acaba la calle, entonces esa ya la última entrega. Ok, vamos a ver. Uy, eso está muy tenebroso, ¿eh? ¡Y ahí hay algo ya colgado! ¡Ding dong! Ah, ¿what the fuck? ¿Es un esqueleto? Esa es una excelente pregunta. Amigo, qué buena casa de Halloween. No manches, pues se adelantó, ¿eh? ¿No? Al Halloween. Sí, sí, como que estamos en mayo y faltan 5 meses. Es una persona algo adelantada. Ok, tocamos. Buenas, buenas. Traemos un pito. ¡Me agarraron! ¡Bro! ¡Atrapados! ¡Bro, no debimos venir aquí! ¿What? ¡Chicos! ¡Rappi no cubre esto, mi seguro! ¿Qué, chicos? ¿Hola? No, ¿dónde nos metieron? ¿Dónde? ¡Wow, loco! ¡Oh! ¿Estamos capturados? ¡No, de nuevo! ¡Sí, mira! ¡Aquí hay esqueletos! No. ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando había un cartel allá en la pizzería de un desaparecido? ¡Hiciste! ¡No! ¡El repartidor desaparecido! Amigo, espera. ¡Esta es la dirección a la que ningún repartidor quiso venir! ¡Es verdad! ¡No! ¿Por qué vinimos entonces nosotros? ¡No! A ver, chicos, planeemos algo para escapar. Tenemos pizza para sobrevivir un día. Bueno, tenemos para un día y medio, por así decirlo. Si es que Raito no se la come toda completa. No, porque yo ya me comí la mía. No jodas. Así que tenemos la tuya. Okay. Tenemos medio día. Está bien. Venga. Acá hay una escalera. Vamos a investigar un poquito esto. Daño de caída. Tengan mucho cuidado que esto puede que se dañe. Tengan cuidadito. Salte. Cuidado. Es más, sí. Esta mansión se ve algo frágil. Sí, bueno, se ve indicado y peligroso, loco. ¿Cómo que frágil? Uy. Y estos paredes. Ok, tenemos que saltar esas cuerdas. ¡Vamos! ¡Saltamos! ¡Dos! Ok. ¡Hala, perdón! ¡Aquí minas! ¡No la vayan a pisar! ¡No las pisen! ¡Cuidadito! ¡Son minitas! ¡No! ¡Pero qué haces! Bro, es que eran minitas. O sea, ¿te comiste a las minitas, bro? ¡No hay que pisarlas! ¡No! ¿Por qué? ¡Si son minitas! ¡No, papu! ¡No! Yo sé que a ti te encanta jugar con las minitas, pero no. A ver, vamos, saltemos esto. ¡No son buenas las minitas! ¡Una flecha! ¿Dónde está la salida de esta maldita mazmorra? Loco, la flecha le indica, ¿sabes qué es eso? Claro, vamos por aquí, a ver si encontramos de pronto a alguien. Por las escaleras y este pasillo misterioso. Amigo, ya estoy pensando que algo nos va a perseguir por aquí. Ok, no sé, a ver qué hay al fondo, hay un... ¡Miren, chicos! ¿Qué es esto? No hay nada. Al fondo no hay nada, pero aquí hay una sala. Y está llena de trampas, digo, tengan cuidado por donde pisan. Hay que tener cuidado, ok, hay una puerta ahí. Vamos a activarla. No, se apagaron las luces. ¡No! ¡Viene alguien! ¡Viene asesinando! ¡No, corre, chicos! ¡Bro, hay que reactivar la luz! ¡Hay que reactivar la luz! ¡Reactivar la luz! ¡Activa la luz! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Desapareció! ¡Mira el cuco! ¡La minita! Era una chica, pero parecía que venía a atacarnos. Ok, ya has tenido demasiados problemas con chicas locas. ¿Y otra más? Loco, ¿por qué todas las chicas cuando le hablo desaparecen? ¡No! Tal vez porque te has visto demasiado anime. No, loco, tal vez. Uy, tengan cuidado, hay una cámara ahí, flotante. Okay. Última tecnología, una cámara, yo lo veo como un agujero negro, ok. Ok, a ver, vamos. ¿Qué escalera? Sube, Capley. Vale, acá parkour. Tenemos que ir con cuidado. Aquí saltar a esto. ¡No, me caí! Pero, aguanta. Soy malo para el parkour. Creo que el sensei Miyagi no te enseñó bien el parkour. Ven, Rabito, vamos avanzando nosotros mientras viene Alexi. Dale. Okay, mira, hay un túnel aquí. ¿What? Daño de caída. Ok, aquí hay que tener cuidado con un daño en caída, ¿vale? Mira, ahí está donde empezamos, loco. Es verdad, ya estamos más arriba, tenemos que escalar. Sigan escalando. Vamos. Hacia arriba, no miren abajo. Lo más abajo de toda la casa. Uy, tengo miedo. Vale. Esto es prohibido para claustrofóbicos. Es verdad, esto está muy encerrado y todo eso. Ok, ¿qué es eso? ¡Qué brujería, negra! ¡What the fuck, brujos! Ok, tenemos mucho cuidado. Pasemos. ¡Corran! ¡Cuidado que le dispara sus hechizos! Vale, ahí estamos. Cuidado que los convierten en ranas, No, hombre, a ti ya te dispararon hace rato.
Ok, saltemos esto. ¡Hola! ¡Trampas! ¡Ay, pinchos! ¡Salten con los pinchos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Sí, ahí estamos. Ok. Llegamos a un mar de chocolate. ¡Tano! O un mar de caca, lo que sea. ¡Oh! ¡No sé! ¡No! ¡Es un mar de caca! ¡Se cayó aquí un mar de caca! Vale, confirmamos que era un mar de caca. ¿Qué pasa bien el agua, Lexi? ¡Guácala! Ok, aquí dice... Cuidado, ataques aéreos. Vale, ataques aéreos. ¿Pero de qué estamos hablando? No sé. Por favor. ¡Oh, mira, hay algo allá negro! Creo que hay algo negro ahí. Okay. ¡Ah, what the fuck! ¡What the fuck! Ok, chicos. Ya lo entendí. Tenemos que, cuando escuchemos el ta-ta-ta-ta-ta, tenemos que escondernos aquí abajo. Escóndanse, que viene. Aquí, que ataca. Ok, ahora tenemos que... Rápido. Vale, nos quedamos aquí. Cuidado, rabito. Uy, Alexi, tú brillas muchísimo, bro. Esa frusura polar. Corre aquí al siguiente. Ya nos queda esto y ya está. Uy, no llego donde estás tú. Bro. Lento, pero seguro. Rápido. Vamos. Oye, somos relucientes, ¿eh? Se nota que nos bañamos, ¿no? Como tú, Gaplay. Si yo también estoy reluciendo, bro. No, más agua de caca. Casco. Ok, pantano. Rápido. Salta. Pantano. Vamos. Esto es súper fácil para mí, ¿eh? Yo le sé saltar mucho. Hombre, y para nosotros también. Bueno, para Rabito no. Rabito caca, gente, no. Ok. Sigamos, continuamos. A ver, hay más escaleras, ¿eh? Es que subimos y seguimos subiendo siempre. ¿Dónde estamos, amigos? Siempre nos encierran un kilómetro bajo el suelo. Ahora tenemos que bajar. Subimos para bajar, esto no tiene sentido. Dice daños de caída. Tenemos que seguir subiendo. Vale, por acá, por el lado de acá. Vamos. Por ahí, Rabito. Ten mucho cuidado, no te vas a caer. Tengo la teoría de que estamos en un búnker soviético. Uy, loco, es verdad. Y se salieron todos los experimentos y nos secuestraron pidiendo pizza. Oh, mira, un ascensor. Qué buen servicio, papu. ¡Suban! ¡Bros! ¿Están ahí? ¡Bro, me quedé abajo! ¡Bro, los veo abajo! Bueno, ni modo, ya vendrán. Ahí veo a Rabito. Uy, ten cuidado, loco. Estos sí nos pisan y nos hacen puré. Ok, no quiero hacer puré, pero... ¡Corre! ¡Ah! ¿Rabito? ¿Vale? Pensé que habían hecho suflé de conejo. No, todavía no. Este conejo todavía sigue vivo. ¿Dónde estamos, amigo? ¡Hay un montón de cosas místicas! Y rodeemos. A ver, rodeemos. ¡Oye, cuidado con la cámara! ¡Cuidado con la camarita! ¡Pégate los costados! ¡Ay! ¡No manches, eso explota! ¡What the fuck! Oye, chicos, aquí dice tener fe. No sé. ¿Tener fe? Hay que tener fe, hay que... ¡Oh, mira! ¡Alumbró algo aquí rojo! Ok, hay un camino... ¡Espera! ¡Eso quiere decir que confiemos en que podemos encontrar el camino! ¡Sigan recto! ¡Bro, levitamos! A ver, inspeccionar. Parece que... Que puedes poner algo aquí. Oh, necesitamos algo, algún objeto, bro. Tuviste demasiada fe, bro. Ok, chicos. Vale, tenemos que conseguir un objeto. Y por acá hay otro camino. Así que tengan mucho cuidado. Vamos. Vale, uy. Cuidado, que nos pueden aplastar esos mazos. Vale. Mucho cuidado. Ahí, saltamos. En cuanto se levanten, salta. Rápido. Aquí, cuidado. Nos falta uno más. Vamos por acá. Ni quiero saber qué es lo que hay ahí abajo. ¿La barrosa? No sé, parece malteada, jugo de malteada. ¡Dale, Rabito, llégale! ¡Le llego! ¡Mírele! A ver, ¿qué hay ahí al fondo? ¿Un esqueleto? ¡Un golem! ¡What the fuck! ¡Un golem! Parece Michelin. Pero corre. ¡What the fuck! ¡Es un monstruo de Clash Royale! ¡El golem de Elixir! ¡Bro, tú pegas mucho Clash Royale! ¡Ven, vamos! ¡Aquí hay algo! ¡Nunca fuiste mi carta favorita! ¡Corre! ¿Qué es esto? No sé. Tengo una burbuja de qué es esto. Esto parece un chicle. Bueno, y yo tengo pizza. Yo creo que esto. ¡Ponerlo! Esto es lo que hay que colocar, exactamente. A ver, Rodríguez. ¡Es verdad! ¡Corran! Acabamos de recoger algo que le da poder a todos los monstruos de esta mansión. ¿Qué? ¡Claro! ¡Corran! ¡Que viene el golem! Esto que tenemos es muy importante. Ahí está. ¡Rápido! Vale, salten. Se quedó quieto. Pero, bro. Me hizo papilla. Vale, cuidado. Ahí estamos, saltemos. ¡No! Pero, bro, ¿cómo que te hace papilla tan fácilmente? Ok, es que no le mido el timing. Soy muy malo. Rápido. Vale, ¡ah! Hemos llegado. Ahora no me aplastas, ¿eh? ¡Cope! Pero, loco. Ok, después de 1000 años, por fin llegas, ¿eh, Alexi? Hola, sí, soy yo.
Ok, chicos, tengamos fe. Acá hay que colocar el orbe. Coloquémoslo. Ahí está. Uy. Nos hace brillar. ¡Activar! Amigo. ¡Activamos! Ok, ¡activémoslo! Nos vemos. Okay. El Alexis se está quedando abajo, pero bueno. A ver, vamos. Oh, mira, estamos subiendo más ya casi. Estamos subiendo hacia la libertad. ¿Sabes qué más hay arriba, Capley? ¿No? ¡España! ¡Vamos! ¡Ah, arriba España, carajo! Vale, vamos, llegamos. A ver, este es el techo ya. Vamos a la escalera. Lograremos escapar de esta increíble mansión. La escalera. Uy, ¿está cayendo tinta o qué es esto? What? Qué raro, aquí no limpian. Es verdad. Rabito, ¿qué pasó, bro? Hay una escalera floja, loco. ¡Oh, era esto! Mira, hay tarros de tinta que se están desbordando. ¡Puede ser vino! Ah, mira, desde aquí puedo llegar hasta acá arriba. ¡Hombre, no! ¡Qué trucazo! ¿No serás tú el parkourero profesional? Claro, bro. ¡Oh, mira, hay una bazooka, bro! Si hay bazooka, ¿una bazooka? Hay siempre guerra. Nos pueden usar bazookas. ¡No! Guerra. ¡Vietnam! ¡Vietnam! Bro. A ver, vamos. ¿Qué nos está preparando por aquí? ¡Hay guerra! ¡Hay que luchar contra algo! Pero yo no veo nada. A ver. ¿Es verdad? ¡Oh, no, chicos! Yo sé lo que hay que hacer aquí. Hay que hacer un water drop, loco. Dios, es verdad, mira el cubo de agua aquí abajo. Oye, le tengo miedo a las alturas. ¡Cuidado! ¡Es imposible! ¡No! ¡Salto de fe! Ok, hemos llegado, sobrevivimos. ¿Qué está saliendo de ahí? ¡No! ¡La minita! ¡La minita, loco! ¡No, loco! ¡Empezó la guerra ahora sí, bro! Es un robo, ¿eh? Porque hay otra chiquitica arriba. ¡Qué pedo! ¡Vamos! ¡Dispárenle! ¡Sin piedad! ¡La piedad de usa con eso! ¡Eso daña! ¡Cúbranse! ¡What the fuck! Ok, chicos, tenemos que derrotar rápido antes de que nos... ¡Estoy aburrido de los kaijus! ¡Estos son clichés de las películas! ¡Disparen! ¡Vamos! ¡Disparen, papu! ¡Bueno! ¡No, volvió a hacer su ataque! ¡Cúbrase! ¡Cuidado! ¿Se está haciendo más grande o es impresión mía? ¡Ah, no! ¡Es que se acerca! ¡Se está acercando! Vale. ¡Nos va a pisar! ¡Vamos para atrás! ¡Pueden ir! ¡Vale, atrás! ¡Rabito! ¡Corre! ¡Vale! ¡Arre! ¡Ahí está! ¡Pero, bro! ¡Bro! ¡Para el ataque! ¡Vamos! ¡Le queda poco de vida! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Sin piedad! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Derrotadísimo, papu! No, ¡a casa! ¡A casita! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Ok, chicos, ya por fin lo derrotamos. A ver, sigámosle por acá. A ver, uy, aquí salió, ¿eh? No vayan a caer ahí. ¡La salida! ¡Que nos lancemos, dice! ¡No! ¡Pero loco! ¡No! Ok, hemos perdido a Rabito ya, loco. Bueno, yo cobraré su parte de la venta de la pizza. Es verdad. ¿No que te habías comido la pizza? Bueno, ¿sabes lo que hacen los pájaros de regurgitación? ¿Sabes lo que es eso? Pues hice lo mismo. Bueno, ok, ya así la puedo comer dos veces. Ya escapamos, loco. Ahora sí, ya podemos ya irnos de aquí. Y voy a demandar a la empresa por darme ese trabajo.